¿Qué tal, amigos, amigas del YouTube? Muy buen día, espero se encuentren todos muy bien. Les quiero mostrar ahora este par de coronitas que me regalaron el día de ayer. Este color yo ya lo tengo, es muy común. Pero vienen en una maceta, vienen dos plantas. Entonces es este. Y este rosita que no tengo yo. ¿Sí? Vean, es rosita fuerte. Tengo de otras rositas, pero de este rosita no tengo. Y bueno, algo muy importante de esta planta, pues es que trae. Yo le alcanzo a ver aquí más botones florales. Y algo muy curioso que tiene esta planta es el color de las hojas. Véanlas. También las hojas son de color rosita, a diferencia de estas. Sí, vean, estas son verdes, verdes. Y estas hojas de acá son rositas por la parte de atrás. Todas, o sea, todas las hojas de esta planta rosita son de color. La orilla, el borde de las hojas, o sea, la orillita, también es de color rosita. También para que si ustedes en sus casas tienen así sus plantas, revísenlas. El llamativo de sus hojas de atrás también nos dan una característica importante. Vean nada más cómo se ve ese color rosita junto, igual que la flor. Sí, y cosa que esta media beisecita color beige no tiene. Estas las hojas son normales. ¿Ya vieron? Y pues viene con más plantitas aquí. Esta no sé cuál sea. La he llegado a ver, creo que es un tipo de sedum, pero no sé cuál sea tal cual. Aquí viene, mira. Y también trae una planta que le llaman, no sé cómo le llaman, conozcan ustedes en sus lugares, le dicen aquí donde yo vivo, amor de un rato. Sí, es un tipo verdolaga también, da flores de colores. Creo que esta es morada. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahora después de que ya me dieron esta planta? Pues en primer lugar, cambiarle la tierra, porque vean, la tierra es una tierra muy, muy pesada. Sí, vean, tal cual es tierra negra, totalmente negra. Y no tiene ningún sistema drenante. Entonces, esto hace que la planta guarde mucha humedad y se nos pueda podrir. Acuérdense que ya les había hablado del tipo de tierra. Tengo muchos videos aquí en el canal hablándoles del tipo de tierra. Entonces esta tierra no es la indicada porque está súper pesada, ¿sí? O sea, vean cómo se dobla la maceta por el peso de la tierra. Entonces, en primero, eso es lo que voy a hacer: cambiarles la tierra, separarlas. Obviamente esta es un blanco diferente y este es otro color diferente. Esta, pues lo más seguro es que la venda, porque ya tengo varias de este mismo color, pero esta no, ¿verdad? Trae aquí un esqueje, vean, y acá abajo trae otro. Entonces lo que voy a hacer va a ser separarlas, cambiarle la tierra porque es lo que ocupan de ya, pero voy a esperar a que se seque un poco la tierra porque está muy húmeda. ¿Sí? Entonces esto, si hago el trasplante ahorita o el cambio de maceta ahorita, voy a provocar dañar las raíces y que se me pudra la planta. Entonces lo que voy a hacer ahorita, pues, es ponerla al sol directo, esperar unos días a que se seque la planta, la tierra, perdón, y hacer el cambio. ¿Verdad? Pues es lo que les quería mostrar, amigos. Estas dos plantitas que me dieron, dos en uno. Dos en uno que pues me voy a cambiarlas en estos días. Igual les haré un video haciendo el seguimiento de este proceso. ¿Verdad? Entonces, bueno, me despido, amigos. Ven esa, ay, de nuevo ven las hojas. Están bien bonitas. Me despido entonces. Espero les haya gustado el video. Les dejo aquí abajo mi página de Facebook y mi página de Instagram para que me sigan y así les puedo dar también yo resolver más sus dudas. Bueno, amigos, que pasen feliz día. Nos vemos en un siguiente video.